va el flaco y otra vez va Quiroga. Centro para Quiroga. Se pasaron todos, señores. Atención al remate. ¡Gol! ¡Gol! A los pibes. Independiente 3. Atlético Rafael 2. Termina pagando el arquero en la salida. Un muy buen centro. No hay infracción. Choca con compañeros. Y en la media vuelta es cuestión de acertar al arco. Porque algo más podía pasar, como decía Brico. Muy bien, la bajó Ambrogio y lo bancará a Luceiro. Iba a la contra. Se viene Ambrogio. La cambia de frente para Imperiale. Atención, que puede ser buena. Quiroga, Valaria, se mete Ambrogio. Centro para Quiroga, Quiroga, Quiroga. Le gana Luceiro, va Ambrogio. Gol de la Lepra, 26 minutos del primer tiempo, Ambrogio de cabeza. Ese control adentro del área de Malanca, a esta corrida de Ambrogio de afuera hacia adentro, este pase espectacular que lo pone allí a correr al flaco Imperiale. Pelota al lado débil, la altura de Quiroga contra Lucero, y ataca el otro lado de la jugada, el opuesto, este hombre que la había empezado con aquella pelota al espacio para poner a correr a su compañero. Golazo de contraataque de Independiente, que gana bien aquí. Este es Facundo Favelo. Mete el centro. Vamos a ver si llega. Sí, llegó allí Ambrogio. La juega con Asenco. Pasa atrás para Galván. De Galván al medio para Molina. Cuidado. ¡Uy! Se equivocó Molina. Se viene con la pelota Ambrogio. Está el primero Ambrogio. Tiró. Tapó el arquero Galván. El corazón del área, viene, no sale Avellaneda, saltan todos arriba, agarra bolsa en las alturas, le quedó para que le pegue y la pelota que pega en el travesaño. Pegó en el travesaño y miren el lado Sotrío. El corazón del área, viene, no sale Avellaneda, saltan todos arriba, agarra bolsa en las alturas, le quedó para que le pegue y la pelota que pega en el travesaño. Pegó en el travesaño y miren el lado Sotrío veces, porque todos le piden que entró. Todos le piden que entró la pelota, fue un balazo. ¿Me vas a ayudar? ¿Quién le termina pegando? Era Quiroga, habilitado y vale. Quiroga para sacar el derechazo, no pudo acomodarse. Quiroga mete el centro. Ambrogio, abajo del arco, la sacó Guzmán, se le metía. Martínez. Ambrogio. Ambrogio, otro centro de Lucas, segunda para Quiroga. Martínez, Quiroga de vuelta. Pico a cinco. El cierre finalmente de Levi. Le queda Ambrogio, mete el centro, llega Martínez. Pasó cerquita, pasó cerquita. La jugada es una transición rápida porque perdió la pelota en la mitad de la cancha Lugones y después la buena ejecución. Lo encuentran a Martínez que mete la diagonal. Sebastián Mayorga. Mayorga habilita bien el adelantamiento de San. Que allí viene, la juega bien para Quiroga. ¡A salva! Palacio pide Asenjo. Solo Ambrogio, Ambrogio y pasado Sánchez, Ambrogio, gira y el arco, Ambrogio, Martínez. Cuada. Bueno, hubo falta sobre Arbelo, quizás de esos penales que no siempre se marcan, no siempre se sancionan. Quiroga, Ambrogio, se viene el 7, va Lucas, saca el centro, en opsa. Se planta en campo rival, la van cambiando mal, ahí está Ambrogio, y se viene Ambrogio desde ahí, desde la mitad de la cancha, atención Ambrogio. Sánchez, buena pelota para Ambrogio, tiene que tocar de primera Ambrogio, se limpió la marca Ambrogio y un remate desviado. Enzo Malanca, va Independiente, va 2-1, acaba de descontar All Boys, centro de Ambrogio, muy bueno, está Imperial, el desvío está, la termina sacando Martínez Montaño. Ahí va el conjunto de Independiente Rivadavia a través de Ambrogio. Aquí Asenjo, va pasando por afuera Ambrogio. Este es Lucas. Levanta la cabeza Ambrogio, la tira cruzada para Quiroga. Le va a ganar la espalda Properi. Viene Quiroga. Oh, Quiroga a punto estuvo de tocarla con golpe de cabeza. Le va quedando la pelota a Lucas Ambrogio. Sigue Ambrogio. Mete el centro nuevamente. Quiroga pasa de largo. Le va a quedar la pelota a Godoy. Está buscando la ubicación de Vanega. Mete de primera y pierden con Spinazzi. Pero Spinazzi pierde también en el medio con Ambrogio. Escapa Ambrogio. Se muestra Martínez. Va el balón hacia el medio. Encortado para Vanega. Cara a cara con el arquero. Castigó y al piso. Y va el Pucho. Barzotti. De Nadal. Sandoval no puede. Termina recuperando finalmente Ambrogio. Sale Ambrogio. Va Ambrogio. Vamos Independiente. Sigue Ambrogio. Ambrogio, el toque por abajo, Asenjo, la devolución para Ambrogio, del otro lado Imperiale, Ambrogio, engancho y pasa muy bien, apunta al área,
Ambrogio, toque atrás, la Pomeglo, Fierro no la puede bajar. Ya sacaron la pelota para Lucas Ambrogio. Tiré, salió fenómeno, con Sánchez. Acá, rebola, la va tirando para Ambrogio, la deja bien de toco Ambrogio, este Sina. Peina Asenjo, la baja para Ambrogio, se la lleva Ambrogio, Ambrogio pasó para Asenjo. Agropecuario y Temperley igualan 0-0. La cruza Martínez. La tiene Ambrogio. Viene Ambrogio. Le pasó Sánchez. El toque por abajo. Asenjo. Asenjo al arco. Extraordinario. Es el cordobés de 21 años. Le ganó muy bien a Zárate. Sale la lepra. El pelotazo es de Ambrogio. Corre Martínez, que bien controló. Y Miño está a préstamo del central. Fede Fattori, que estuvo una temporada en Newell's después de su buena actuación en Chile. Está equivocado más que nada por la diferencia de estatura entre uno y otro, Qué bien salió Ambrogio. Muy bien contra Barrientos. Está haciendo lo que tenía que hacer, gana su partido, espera resultados, Ambrogio para Asenjo, quiere el segundo. Y por 18 meses, $1,000,000 la opción de compra. Ambrogio va a encarar a Varela, ¿va a pasar o no? Ambrogio, Lucas, la hace bien, Ambrogio. Y sale Sánchez, Sánchez que deberá entregar la pelota hasta el medio, se frena, ahora el conjunto de la lepra mendocina, la tocan ahora para que corra el jugador Sánchez. Berti que la va a cambiar. Berti que la... ¡Qué bárbaro, Berti! ¡Qué jugador! La metió para Ambrogio. Ahí está Asenjo. ¡Tiró! ¡Tapó el arquero, rebote! ¡Gol! ¡Gol! Ambrogio. Ambrogio. ¡Upa! Falta de Ibáñez. Estiro libre. Malanca que abre la pelota para Ambrogio. La tiene Lucas. Encarando por el medio Ambrogio. La suelta bien para Mayorga. Se filtró. Cancha. Sin progresar en el campo. Está bien. Terminó en un remate... que no llegó a destino, pero me parece que eso está pidiendo también un poco el partido. Ambrogio está en lucha allí. Necesita meterse en partido, para eso tiene que descontar urgente, de manera inmediata. Sobre la marca de Leo. Chance del descuento. Llega la marca de Sils, el remate. Mayorga, la lepra y la pelota. Corre Ambrogio, la tira larga Ambrogio, va a ganar. Va a ganar con la zancada, el número 7 se la lleva Ambrogio. Ambrogio que se frena, Ambrogio que engancha. Va contra el futbolista Maidana. Falta, la tiene que cobrar en línea, ¿no la vio? O sí, hizo distinto. Rébola, la tira hacia adelante Mayorga. La va bajando Ambrogio. Este es el 7, Ambrogio, peligrosamente al medio, pero termina siendo un buen pase para Martínez. La diagonal de Quiroga, apertura por derecha para... Quiroga a ver qué hace, la juega para atrás. Ambrogio la tenía, levanta la cabeza el pibe. La tiene Ambrogio, ¿qué pasó? Ambrogio falta, la aguantó bien ahora. La mitad del campo de juego tratando de encontrar él el espacio para encontrar la pelota. Aguanta Quiroga, bien por Matías. La dejó para que se venga por allí Ambrogio. Chiste Navarro, qué buen anticipo. Otra vez para el 10 y vale. Ambrogio habilitado y vale. Ambrogio escapa, Ambrogio, la pausa de Ambrogio. Llega Sánchez, domina y al área, centro de Sánchez. De cabeza saca la pelota Barrio Nuevo. Insiste Ambrogio, está mejor Independiente Rivadavia en este arranque. Navarro. Y siempre pasa por el 10, mirá. El 10 afuera para Quiroga, la baja para Asenjo. Para Mariano González, se muestra a Rey. Intenta escapar Mariano, la perdían. El que se viene ahora es el conjunto visitante. Se viene la lepra por intermedio de Imperiales, creo que es. La va cambiando por la mitad de la cancha. Tendrá que meterla para la ubicación de Godoy. Cruza. Y es un resultado sumamente importante. Pero va Brown también al ataque. Ahí va Role. Perdieron la pelota. El toque gana Navarro. Bien Ambrogio. A comprometer al fondo del algo. Amaga bien Ambrogio. La mete para Quiro. Está bien Ambrogio en el inicio de partido. Se viene. Freites. Vieron a la izquierda, bien por Ambrogio. Vale, un partido muy parejo, el 0-0 reflejaba lo que se está dando. Quiroga rebotó muy bien y ataca Ambrogio. Si la toca adentro está Asenjo, se trabó Ambrogio, se la llevó casi de casualidad y después recibió la falta. Mina, juega por abajo. La viene a buscar Ambrogio. Ambrogio, del otro lado llega Godoy. Este Godoy. Acá está Malanca, con la pelota Ambrogio. Va para el medio Ambrogio, la marca es de Sánchez. Se la lleva Ambrogio, tiene que soltarla, lo van a comer. Tocó bien Ambrogio. Malanca tiene pelotazos bajados en el área. Así lo empató Independiente. En el como sea. En el como sea. Se viene Freites. Viene Lele, Luciano Sánchez. Lo tiene Ambrogio. Cerca la marca de Facundo Máster. Ambrogio. Muy buena para Sánchez. Sánchez va hasta el fondo. La mete al área. Y lo que tiene Ferro son muchos espacios y sale rápido. Pierde Molina ahora y está el Turbo que es un rayo. Otro pasado sacó Rébola. Ambrogio que complementa. Rébola que la va a aguantar. De primera para Ambrogio. Lo hace correr, lo hace exigirse. Ambrogio la dejó bien en la cancha. Pone bien el cuerpo a Asenjo que está bárbaro. Entró, sacó esa pelota a Quiroga. Le cae a Ambrogio. Se viene la lepra, va Ambrogio.
tocó para Palacio, que tiene cabezazos. Cristian Aracena, Peña Imperiale, avance Independiente ahora. Ambrogio, Chess, juega Ambrogio, Ambrogio, entonces atrás. Navarro de vuelta, abierto hacia afuera. Ambrogio mete el centro al área, está Quiroga. Martínez voló como un superhéroe. No, Marín. Con el empate parcial, Independiente queda a 6 puntos de Barracas. Barracas es el segundo en el grupo. Güemes 36, Barracas 32.